Bienvenidos, queridos míticos, a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando un juego espectacular, cazando monstruos y cazando otros cazadores en Hunt Showdown. Seguramente debes reconocer este espacio, este estudio donde estoy grabando, que no es mi casa, por supuesto. Si sabes en dónde estoy y a quién pertenece este lugar, por favor déjenme los comentarios que quiero leer a ver si estuvieron prestando atención. Si no tienen ni idea de dónde estoy, les falta cultura de internet seguramente. Pero bueno, queridos míticos, hoy vamos a jugar Hunt Showdown, que como ustedes saben a mí me encantan los juegos de terror y no podía faltar este juego en mi canal, que es un juego de PvP, PvE y cazarrecompensas, cazando monstruos en un ambiente western. Así que preparen sus armas, agárrense algo para tomar y vamos a dispararle a la bella peluda. No, ¿qué es eso? Seguramente muchos de ustedes conocen el juego, pero bueno, por ahí algún despistado nunca lo jugó o nunca lo probó o no tiene ni idea de qué trata. Así que hoy vamos a estar probándolo y además es el mejor momento para entrar a jugarlo, porque primero está 55% off en Steam, así que si lo querés comprar es el momento justo. Y segundo, porque quiero jugar con vos. La idea es hacer una invitación formal en este momento a vos que te gusta jugar Hunt Showdown para que vengas a twitch.tv/viciosinok. No sé si el lunes o el miércoles, los voy a estar avisando esto por Instagram, para jugar conmigo en este juego que tiene modos de juego cooperativos y muchas cosas copadas. Además, como pueden ver en pantalla, mira, tenemos el evento Traitor's Moon, que es un evento como del año nuevo místico de Hunt Showdown, que dura más o menos 20 días, un mes, y puedes ganar un montón de recompensas, armas, balas, un poco de todo, así que es el momento justo para ponerse el disfraz de cazarrecompensas y arrancar a los tiros con Viciosin, conmigo, por supuesto. Así que ya está formalmente invitado. Si tenés ganas de aceptar la invitación, déjame ese follow en Twitch para enterarte cuando estoy en directo. Y por supuesto, si no tenés el juego, conseguilo para poder jugar conmigo. Está re barato, de verdad, está en Steam una ganga, así que aprovecha ahora. Ya en la tienda, mira, te voy a mostrar en los DLC, que hay diferentes tipos de DLC. Están todos a un precio bastante barato. Ni un alfajor pagás con eso. Acá, por lo menos en Argentina, está este precio. Y mira, te viene el skin de... Este es el último, el del Tránfuga del Meridiano, que te viene con skin legendario, unas cajas de munición y unas Mauser, que se llaman Dodge 96 acá. Pero viene con unas pistolas ahí muy bonitas y están re baratas. Pero bueno, basta de cháchara, basta de hablar. Te espero en el directo. Pero ahora vamos a cazar, a jugar a cazador cazado, al cocodrilo que se duerme cartera o al caballo que regalado no se le mira al ojete. Vamos a jugar partida. Y arrancamos nomás. Estamos en un día de campo en Albuquerque. Mira, usamos la visión oscura. Ahí está, que es como un sentido místico para encontrar las pistas de Blue, ahí, que están medio azules, por eso, la del perrito. ¿Qué es esto? ¿Una pelota? ¡Uy, rompí todo! Se ve espectacular, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo andas, Martha Stewart? A ver si te arreglo el flequillo ese. Ahí está, hermoso. Tengo que tener cuidado de hacer ruido porque me van a venir a buscar todos. Pero bueno, acá estamos buscando las pistas para encontrar el monstruo principal, ¿no? Acá está cerca de la primera pista, dicen. Ok, parece que en esta casita... Hay que tener mucho cuidado porque es un juego medio como de terror, ¿eh? Así que en cualquier momento me saltan y me muerden una chura con queso. A ver, por acá, una ventana, no hay nada. Vamos tranquilos. ¡Oco! ¡Para, para, para, para! Ahí abrimos la puerta. ¡Ah! ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso, boludo? ¡Está re peludo! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Tiene una molotov! ¡No! Menos mal que tengo bastante vida. Bueno, pará. Pero está como... No hay monstruos normales, zombies. Hay de todo. ¿Qué es esto? A ver si lo estudiamos un poquito. Vamos a agarrar la pistolita. Ahí está. ¡Opa! Tiene como una coraza de... ¡Qué bicho asqueroso! ¡Por favor! Tiene como una coraza de basura. Una cosa medio rara, pero bueno. Ahí le sacamos la cabecita al marcador. La tapa del marcador le saqué. Ahí va. Cargamos la pistola y vamos a buscar la pista. No sé, la pista de Blue. Acá. Ahí está. La mantenemos apretado. La investigamos. Cargamos aquí. Ahí va. Mapa actualizado. Y ahí se van achicando los lugares en donde puede llegar a aparecer la criatura babosa. Acá hay unas balas, mirá, la voy a agarrar. ¡Oh! La de pie grande es esta. Ahí tengo que tener cuidado de no agarrarme la mía, ¿viste? Ahí está, vamos a ponerla acá. Y yo me llevo así. ¡Ay, me morí! ¡Me la agarré! Pensé que no se podía hacer eso. Pará, no. Me la voy a llevar, me la voy a llevar porque... Escuché un ruido. Ah, debe haber sido mi estómago, tengo hambre. Tengo que tenerle hemorragia, no me di cuenta. Pará, bueno, deja esta porquería acá. Ahí está, la armamos. Hermoso, me llevo las balas. Muy bien. Tenemos de Winchester. ¿Qué más tenemos? Tenemos un caleidoscopio, un catalejo. Para andar fichando bulto ahí. A lo lejos le fichamos los bultos a los zombies. Y tenemos una molotov. Ok, me la voy a guardar. No tenemos nada para curar, rancio. Vamos por la próxima pista. Están todos. Hay por todos lados pistas. Ah, yo pensé que había solo tres. Bueno, no importa. A ver, vamos en el medio del lago. Cosa de que un francotirador me rompa la boca de un tiro. A ver ahí. ¿Huesa? ¿Explota eso? No, flashy. ¡Sí, explota! ¡Huesa! Bueno, bueno. Ok. El mapa es bastante grande, te digo.
¿eh? Se ve como si fuera Luisiana, ¿viste? Así todo, Luisiana lo pilato, no, la, el pantano, una cosa así toda pantanosa como mis calzones, básicamente, cuando me cago en... ¡No! ¿Qué dice? Mirá, ahí están los hinchas de San Lorenzo, boludo. ¡Espectacular! Ahí está el supermercado, una cosa... Están re duros esos pingüinos, boludo. Hermoso, mirá cómo hablan. Hola, ¿cómo está? Pará, vamos a conseguir la pista, porque estoy hueveando y los otros muchachos deben estar... ¡Oh! ¡No! Ese es un fan de... No, no puedo decirlo, pero todos lo pensaron. A ver si le fichamos el bulto. Ahí está, no, perfecto. Vamos a matarlo, ¿eh? Ahí está. ¡Oh! ¡No! ¿Qué hace? ¡Pará, Paco! ¡Está vivo, está vivo! Tengo que frenar la quemadura. ¡Ay, salí, monstruo! ¡No, no, no! ¡Es horrible! ¡Pegame una piña! ¡Soy un desastre! ¡Frená la quemadura, por favor! ¡No, no! ¡Me está mordiendo la jalea del ojete! ¡No, no, 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 no! ¡Frená la quemadura! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Moriste! ¡Se tiró un pedo! ¡Ese es el problema! ¡El chavo estaba prendido fuego! ¡Se tiró un pedo y hizo plomo! ¡La mierda! ¡Ay, no! ¡Correte, Roberta! ¡Estoy cargando el arma! ¡Respetame, loco! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Hermoso headshot! ¡Quedó medio despatarrada, pobre! ¿Qué le vamos a hacer? A ver, esto se abre. Cajita de munición. Muy bien. ¿Se puede hacer medio parkour? No, no, no. En el western no existía el parkour, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Che, loco, está lleno de hinchas de San Lorenzo este lugar. Una cosa de loco. A ver, ahí está la otra trampa. ¿Y eso? Ah, para, a la cabeza. ¿Le pegué? No, me tiró bichos. Ah, estaba re durazna. Bueno, igual la recontra bajé. Mirá cómo le explotaron las costillas. Está como para... Desapareció una cosa de loco. Bueno, para. Ahí le sacamos la pista. Hermoso. Y agarremos esta, me la llevo. Listo, tenemos dos pistas. A ver, se achicó. Se va achicando la cosa. Y estamos, me parece que estamos cerca del monstruo, me da esa sensación. ¿Dónde está la próxima pista? En Cuba. Están re densos estos perros. Más que perros, no sé, Doggy o Canuba. ¡No, no, pará! Lo maté para sacarlo de su desgracia, pobrecito, ¿no? Esto seguramente si les abro la puerta me van a querer comer la jalea, a ver. No, no, no se pueden liberar, ok, mejor. Me parece que ya cazaron al monstruo. No, me regarcaron. No, voy a ir a cazar al cazador que cazó al monstruo, porque se va a llevar la recompensa. A ver, toma, Martha Stewart. Me quedé sin bala, un crack. Y esto, escopetazo a la cabeza como anoche. Que ve que se ve igual, A ver, agarremos las balas esta. ¿Me deja? No, me... Bueno, el hacha me sirve. ¿Y eso? Cortaba el hacha. Le daba a los mosquitos con el hacha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Son tentáculos! ¡No, el venoso! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, me va a matar! No, igual ya la cazaron al monstruo, así que en medio al pedo. ¡No! ¡Me morí! Me morí card, boludo. Me mató el demonio acuático. ¿Quién te conoce, demonio acuático? ¡Oh, estoy en el piso ya! ¡Arranco bárbaro! ¡Qué lindo! Pará, esta es una partida rápida. Estamos esperando a los otros jugadores. ¡Ay, ahora levántate, alma maldita! ¡Ah, arranco sin arma, nada! Claro, porque la partida rápida arrancás con lo que se puede. Con un machetoide que me lo voy a meter en el ojete. A ver si saca algo el machetoide este. A ver, toma. Está resarpado. Se murió de un golpe, man. Dame 20. ¿Y esto? Ah, para cambiar las armas. Ah, también tengo como si fuera un puñal. Ahí va, muy bien. Tres botiquines y los puños. Guarda que este tiene una molotov. A ver si le clavamos el puñal. Si le duele. Ay, no. Pero no. Bueno, está bien. Yo se lo quería clavar como anoche, pero no me dejó. Bueno, tenemos que explorar la pista. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Y esa babosa? Esa sí que es como anoche. Ah, pero está lleno de especiales esto. No, 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 pará, ¿cómo voy a matar al místico este? A ver, le corto la babosa. Uy, no, parece un prepu. No, ¿qué dice? Pará, no, 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 te mete la baba este, ¿eh? Ahí va, cortale los tentas. Ahí va, no, deteneme la hemorragia. Ay, lo pegale, boludo. No, me va a matar, me muero. Perdí, ya perdí. Ay, no, detené la hemorragia, por favor, te lo pido. Ay, veo la sombra. Uy, zafé. Vamos, boquita. Ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 está re loco ese muchacho. No puedes curarte cerca de los bichos. Ok, ¿puedes saquear equipo? No, tengo mucho miedo. Ahí estoy, full curatres. Cura de a media vida. Estos botiquines son medio ranciovich. Pero pará, vamos a tener que hacerlo medio esquivando a estos muchachos. Porque yo no le puedo pegar con el machete. Me van a entrar como anoche. Encima están los prepu ahí bailando. ¿Y esto? ¿Qué si yo le pego? Ah, no, podés interactuar. ¡Ah, le toca la campana! ¡Soy un pelotudo! ¡Le avisé a todo el pueblo! ¡Para! ¿Acá qué es esto? ¡Para tirarlo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Esa me gustó! Abrime esta también. ¿Dónde está la pista? ¿Dónde está la pista? Arriba, allá. ¡Corre! ¿Se habrán muerto? Nada, que se van a morir. El dolor ese me viene corriendo. ¡Me encanta este machete! Si hubiera tenido uno de estos en la escuela. ¡Para! Este salió de Silent Hill. A ver, toma. Ah, me rebota. Porque como es de metal, me rebota el machete con el alambre de púa. Está re durazno. Tengo hemorroides. Hay que detener las hemorroides. Perfecto, listo. Si exploto esto, me enveneno como anoche. Tenemos que ir allá. Muy bien. Ahí estoy viendo la trampa. No, la trampa no, la pista. No sé ni hablar. Ahí está.
Muy bien. Oh, pero tiene como un tótem esto, ¿eh? Grieta del evento. A ver, te estoy cerrando la grieta. Hermoso. Y ahora podemos... hay que activar el manantial, claro. Porque las partidas rápidas hay que activar el manantial en vez de encontrar al muchacho. Estas hachas arrojadas... Ah, y hay armas también sueltas. Eso me gustó. Como esta. Ahí va. Listo, me voy con el hacha, no vemos. ¡No! ¡Los caballitos! ¡No, caballitos, pobrecito! ¡No, no! ¡Pará! No, ¡yo no fui! ¡Quedó re duro! ¡No, pobrecito! No, bueno, a caballo regalado no se le mira los dientes. Este no me lo regalaron, pero lo hice parir para adentro. Mira, a ver, el ojete. ¡No, qué dice! ¡Ah, acá hay otro! No, pero tengo que sacarlos de su miseria. Yo sé que tengo que ir al manantial, pero estoy volviendo con los caballos. ¡Chao, querido! Ah, le afeité el flequillo. ¿Está muerto? ¿Está vivo o está muerto? Déjenme en los comentarios su opinión. ¡No! ¡Me pegaron un tiro! ¿Quién me pegó un tiro? ¡No! ¡Es un cabeza de pindongo! ¡No me hagas nada! ¡Somos a... ¡Soy buenísimo! ¡Levántate, alma maldita! ¡Cazador casado! ¡Camarón camarada! ¡Pum! ¡Ah, soy buenísimo! ¡Me matan cada 5 segundos! Bueno, pará. Hay muchos con antorchita, ¿eh? No me gusta la antorchita. A ver si les puedo clavar un... ¡Ah! ¡Le puedo pegar un culatazo con la pistola! ¡Me gustó, eh! ¿Qué hace Gertrudis? Por un peinado medio del siglo II, boludo. Mirá cómo quedó, madura. ¡No! ¡La cabeza! ¿Sabés el churraco me hago con eso? ¡El ojo! ¡Mirá! Bueno, está medio duro, tío, eh. Vale, hermano. ¿A la cabeza? No, me quedé sin balas. Me cierro la puerta. Ya está. Nos vemos. Chao. ¡Ah! ¡Pegó la vuelta! ¡Pegó la vuelta! ¡Está re loco! ¡Para! ¡Frená la cargada, hermano! ¡Ya está! Eso, le faltaba un tiro. Qué gato, qué. Bueno, estamos de vuelta acá. Uy, qué lindo el horizonte. Me encanta, me encanta. Los patitos en fila ahí, hermoso. ¿Puedo bajar un pato? A ver, bajé un pato. Uy, me tropecé con el piso, esperá. Ahí está. Bajé un pato. Uy, no, se fue volando. Soy malísimo, boludo. Tengo buena puntería. ¿Y esto? ¡Oh, por Dios! Sí, sí. ¡Oh, no! Estoy como pistolero, como Pepita la pistolera. Esto es una bomba de cabos. Ah, bueno, bueno, me voy a llevar esto. Obviamente ahora voy a probar las dos pistolas. A ver. ¡Ah, oh, me vuelvo loco! Soy el llanero solitario, especial por lo solitario, porque no la pongo nunca. Mapa actualizado. A ver, se nos achica como anoche. Estamos, tenemos que ir al fuerte Carminaki, el fuerte de Carna. Pero no sé para dónde miércoles queda el fuerte, porque estoy medio perdido. Ahí, para allá. Bueno, tiremos Spider Sense. Ahí. ¡No! ¡Me muerde la cajeta! ¡Para! ¡Me están disparando! ¡Es un tipo, es un tipo! Escucho los tiros, boludo. No, está re loco este muchacho. Pará. Calmate, amigo. Hay un tocadisco, boludo. Re turbina. Ah, pongo música, mira, me encantó. Pero se me escapó el chubón que me estaba disparando, ¿eh? Se cagó las patas, me dio con las dos pistolas y se recagó. ¿Y vos? No. Es Cheche Hellbrun, boludo, ese zombie. No, horrible esta música. ¡Me está disparando! ¡No! ¡Me pegó un tiro en la cabeza! Con esa pistolita de los hit. Nah. Re rancio, Nagant 1989. Prisión de Isla Pelícano. Bueno, ok. No me digas que tengo que trepar acá porque no sé trepar. Ahora que me sacaron las construcciones. Ah, no, ese era otro juego. Todo, cuando me di cosa. Pará, saltame acá y acá tenemos la pista ya. ¿No? No, está allá arriba. Está custodiada esta, eh. Guarda. A ver. Un preso, boludo. Ahí está. ¡Ay, pobrecito! No la contó más. Che, me gusta. ¡No! Mirá dónde murió. Si moría un centímetro más en la comida de parada. ¡No! ¿Qué dice? ¿Y vos estás viva? Por la no. Aparte es un tipo. Es cualquier. Tengamos mucho cuidado con los otros participantes. Tengo mucho miedo. Vamos a entrar acá. Que está la pista. En la prisión. ¿Y eso? Ok. Acá sí hay monstruo especial. Hay que pegarle las partes que no está cubierto, ¿eh? Porque si no, está contraprotegido. Ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda, guarda! ¿Qué? ¡La agarró, la agarró, la agarró! Ahí se quedó. Bien, bárbaro. Bueno, ahora vamos a investigar la grieta. Otra más para mí. ¡Caio, Ken! ¡Hermoso! Y esto no sé qué, pero me lo llevo porque me gusta. A ver, ¿a dónde cerro ahora? It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Oh, no! ¡Una bomba! ¡No! ¡Qué hijo de... ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡Me mató Robert Downey Jr. encima! ¡No puede nada! ¡Estoy recontra ofendido! ¡Me voy a jugar en partida solo ahora! ¡Anda la mierda! Mejor vamos con una misión de entrenamiento, así ven cómo es el circuito completo. Guarda con las cadenas que se escuchan desde Cuba. ¡Ay, qué es esto! ¡Uy, lo acosté! ¡No, está re duro y me quedé sin balas! ¡Ah, porque carga de una! ¡Es una escopeta! Guarda con las cadenas. Ahí está. Claro, las cadenas esas le avisan a los enemigos si está cerca, ¿no? Está bastante... Ahí va, perfecto. Al piso, me gustó, ¿eh? La gotiva. ¡No, qué hice!
Como les venía explicando, vamos a buscar las pistas. La idea es ver al boss final esta vez. A ver si lo logro. Guarda con las latas. ¿Esto se abre? No. Esto se abre con la palanquita. Ahí va, muy bien. Y la cosa está... Hay que darle como nunca, ¿eh? Ahí está. Vienen todos los zombies. A ver qué carajo estoy haciendo. No, no, no. ¡Ah, se te cierra! ¡No, tenés para! ¡Uy! ¡No, es un cacerolazo esto! ¡Para, calmate, amigo! Encima me quedé sin bala. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, este que viene a colonizar la tierra, boludo! Vino de España ese. ¡Hay medio caballo! ¿Qué es esto, boludo? No, parece una manifestación posta. Está lleno de bichos. Se ve que al tocar la campana esa, la... ¡Ay, por Dios! Las latas esas. ¡Correte, gato! Ahí está. ¡Uy, boludo eso, eh! ¡Uah! Uno más. Y al caballo también para sacarle la desgracia. ¡Uy, me lo esquivó! ¡Esa! ¿Alguno más quiere? A ver. No, no tengo más balas. Así que no hinchen las bolas. ¡Me quemo! No me pregunten cómo me quemé, pero me quemé. Ahí está. Desquemate, hermano. No, no. Sacate la quemadura. ¿Y eso qué está haciendo? Me está esperando. Muchas gracias por la paciencia, señora. Ahí está. Esto es para usted. Feliz Navidad. Riarca era. ¿Sabes? La concha de tu madre, boludo. Es de terror el juego, estúpido. Ay, no, boludo, me rompí todo el cuello. La concha de tu madre. Pará, te venía a preguntar si quería que te traiga algo a tomar. Estaba viendo el entrenamiento y estaba reconcentrado persiguiendo al bicho, boludo. Estamos cerca del objetivo, a ver dónde está. Ahí lo estoy sintiendo muy bien. Guarda que creo que es el carnicero, uno de los tantos monstruos que hay. Este no es. Ok, lo acosté para siempre. Pero pará, me conviene guardar las balas, ¿no? Vamos, hay que matarlo con las normales. Ahí va. Y al otro lo cazamos con el importante. Hermoso. Rajemos de acá, que me parece que acá adentro está el carnicero. A ver. ¡Carnicero! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mira lo que es! ¡What the fuck! ¡Rajé de acá! ¡Rajá, rajá, rajá! ¡Uy, chale! ¡No, no tengo balas! ¡Pará! Carga de una sola bala esa. Pero me cago en la p***. ¡Salí de acá! ¡Murienta! ¡Se murió re raro esa! Pará, ¿y acá puedo abrir? No, está trancada como anoche. Acá esta munición ya la tengo. Este tiene como una escopeta recortada copada. A ver, por lo menos tiene... Ah, no, también da una bala. ¡Qué porquería! Bueno, pará. Vení, 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 carniza. Vení, carniza, vení. ¡Toma! ¡Uy, no! ¡Pará! ¡Tiene más cara de chancho! ¡Me gusta eso! A ver, cargala. Ahí viene, 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 viene. ¡Toma! ¡Oh, se murió! ¡No, está vivo, está vivo! ¡Está vivo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No! ¡Me muero de vuelta! No me digas que me morí de vuelta. ¡Para la quemadura, hermana! Parala, parala, parala como anoche. Uy, qué tensión. Tensión anal que tengo en este momento. Tengo botiquín. Ok, cerramos la puerta. Esperame, querido. Me voy a curar. No te la puedo creer que tenga tan poca vida. No pude recuperar más que eso. A ver si puedo sentir dónde está. Allá, ¿eh? Está atrás de esta puerta. Ah, se cagó las patas. ¡Ay! No, yo me cagué las patas. ¡Sigue vivo! ¡No! ¡Me mató! No puede ser. Me mató el carnicero. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¡Toma, chancho maldito! Sigue vivo, pero está más duro que el maestruli. ¡Muere, maldito! ¡Ahí va! ¡Uno más! ¡Ay! ¡Oh, se le cayó la cabeza! ¡Oh! Ahora puedo jugar al papi fútbol con la cabeza de chancho. Ahí lo desterramos al carnicero. Me parece que si lo desterramos, ahí le demos todo el aura mística. Muy bien. Y ahora nos podemos retirar, ¿no? Por uno de los costados que quedan en la loma del ojete. Adiós, querido. Bonito. Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Espero que se hayan reído y la hayan pasado tan bien como la pasé yo. La verdad que Hunt Showdown es un juego que está bastante copado. Hace 4 años que salió y todavía le siguen metiendo y le siguen haciendo eventos y cosas recopadas. Es el momento óptimo para jugarlo. Así que si no lo tenés, comprá lo que está en oferta en Steam y venite a jugar conmigo en Twitch. No te olvides que esta semana vamos a hacer un directo en donde voy a jugar seguramente con todos los místicos que tengan ganas. Así que recordá darle like, suscribirte, compartir el video si te gustó. Y nos vemos en estos días en Twitch con el directo también de Hunt Showdown. ¡Hasta la próxima!